Buenas tardes, bienvenidos a Azotea Electoral de Revista Factum. Este espacio que ahora tiene una entrevista cuando faltan ya menos de 3 días para la elección de alcaldes y diputados en El Salvador. Soy Ricardo Baquerano, hoy soy entrevistador invitado para este espacio y ahora que todo el mundo habla de la elección del domingo, queremos platicar con alguien que representa a un protagonista muy importante de esta elección, aunque de manera indirecta, digamos que un protagonista, pero no partidario. Se trata del magistrado Rodolfo González, de la Sala de lo Constitucional. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Ricardo, es un gusto. Invitamos al magistrado González a esta entrevista porque queremos hacer un repaso por la innumerable cantidad de sentencias y de resoluciones de la Sala en materia electoral. Esta sala inició en 2009 con el apoyo unánime de todos los partidos políticos, un apoyo que a lo largo de los años empezó a deteriorarse y de repente parecía que todos los partidos políticos eran enemigos de esta sala. Y de esta sala, diría yo, magistrado, se caracterizó porque dio la impresión de que existía, es decir, de que existía como un ente independiente y que marcaba distancia respecto de los otros poderes, no solo del Estado, sino que los poderes fácticos también, por las resoluciones que empezó a emitir. Y se diferenció tanto que a mí todavía me sigue llamando mucho la atención esto. A inicios de 2011, un editorial del periódico Colatino, que ya sabemos que está dirigido por alguien que es militante del Frente, por Francisco Valencia, en ese editorial, el Colatino titulaba "La mejor sala de lo constitucional de la historia de El Salvador". Esto eventualmente fue cambiando. Hagamos un repaso rapidito, magistrado, antes de la primera pregunta, sobre algunas de las decisiones de la sala que yo creo que son como de las más representativas para recordar este recorrido. Muy brevemente, uno, la sala decidió que debían existir las candidaturas no partidarias. Dos, también decidió que los ciudadanos tenían derecho a elegir diputados por rostro, perdón, lo de las candidaturas no partidarias también para asamblea legislativa. Tres, dijo no a los tránsfugas, ¿verdad? Sí. Cuatro, no a los suplentes desconocidos, es decir, también emitió resoluciones sobre esto. También estableció algunas medidas para la despartidización del Tribunal Supremo Electoral y los organismos electorales básicos, los que funcionan en elecciones, los temporales. También se expresó sobre cómo contar los votos, porque había muchas dudas sobre si fraccionarlos, sobre si alguien podía eventualmente emitir más de un voto, en realidad dependiendo de cómo se contara, porque no había claridad todavía en la Asamblea Legislativa. También ha fijado posición sobre el financiamiento de los partidos políticos. Y los partidos políticos, como en respuesta, los estuvieron acusando, los han acusado, creo que todavía no dejan de hacerlo, por un lado de legislar, es decir, de meterse en los asuntos de la Asamblea Legislativa, y también los han acusado, magistrado, de modificar la Constitución, sin poder hacerlo porque eso le compete a la Asamblea Legislativa. Ahora, después de esta breve enumeración, ¿qué diría usted que significa para la democracia salvadoreña todo esto que ha actuado la Sala de lo Constitucional a lo largo de estos 9 años? A ustedes ya se les acaba el tiempo, entregan el 15 de su último día, el 15 de julio. De julio. Sí, entonces, ¿qué dirían ustedes que le han hecho a la democracia salvadoreña con estas sentencias? ¿Cómo deberíamos leerlo? ¿Qué significa esto que hemos estado viendo y hoy ya acumulado a lo largo de estos 9 años? Ricardo, con lo difícil que es referirse a los pronunciamientos que nosotros mismos hemos hecho e intentando ser objetivo dentro de lo que se pueda ser objetivo con esto, creo que se puede decir, después de tantas resoluciones, que hemos intentado, no sé si lo hemos conseguido, pero hemos intentado mejorar la calidad de nuestra democracia representativa. Hay un título de la Constitución, que es el tercero, que da como grandes lineamientos de la estructura del Estado, y hay un artículo ahí, el 85, que dice que el gobierno es republicano, democrático y representativo. Eso dice mucho en una sola línea, y es susceptible de interpretación, como toda constitución, con estas grandes expresiones de largo alcance,
Yo diría que estos pronunciamientos tienen un denominador común: mejorar la calidad de nuestra democracia representativa. Los partidos están configurados como un actor importante en la Constitución y su rol en la Asamblea, en el Ejecutivo, pero a mí me da la impresión que después de 17 años de los acuerdos de paz del 92 al 2009, habían entrado a una dinámica de cerrarse, bueno, creo que lo mantienen hasta ahora, y casi que los hemos forzado a abrirse a la sociedad civil, a hacerse más permeables, a eliminar o reducir esa membrana que separaba al partido respecto de los propios votantes y de la sociedad civil, para estar más atentos a lo que la ciudadanía opina, y responder de mejor manera y sentirse observados, controlados. Voto por rostro me parece que es fundamental en esto, tener que decir después de 3 años qué hicieron o no hicieron y qué pretenden hacer en lo sucesivo. Entonces, para nosotros, para mí, el rol de la sala en este componente electoral, entre otros pronunciamientos, tiene que ver con mejorar la calidad de la democracia representativa. Magistrado, cuando usted dice que, por ejemplo, casi hemos obligado a los partidos políticos a abrirse, en realidad no está aludiendo a una tarea que no compete a la Sala de lo Constitucional, sino más bien a la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que constitucionalmente estos partidos estaban haciendo lo que les permitía la Constitución hasta antes de las interpretaciones de ustedes, de las lecturas de esta Sala de lo Constitucional. No, y ahí lo puedo responder desde la teoría constitucional. Las obligaciones que una constitución le impone al Estado son de todos los órganos. Por supuesto que el primer llamado para reformar de la manera en que se ha hecho el sistema electoral era la Asamblea Legislativa, pero voy a recordar el dato que dio un ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Félix Ulloa, que dijo que entre el 94 y 2009, 94 la fecha donde ya está presente todo el espectro partidario en la Asamblea, después de la conversión del FMLN en partido político, del 94 al 2009, en 15 años, se había acumulado, él dijo en alguna ocasión, más de 50 iniciativas de reforma electoral que solo se iban apilando en la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea. Y a veces los ciudadanos tienen mejor criterio del que los políticos o funcionarios podemos pensar. Y bueno, tocaron mucho tiempo, por 15 años, la puerta de la Asamblea y no vieron reacción, y bajo el entendido de que estas obligaciones de hacer el sistema político pluralista, representativo, democrático, son de todos los órganos del Estado, pues fueron a otro órgano que es el judicial. Así lo explico y así lo entiendo. Esto que usted menciona, el reclamo, digamos, de Félix Ulloa, evoca el pacto de gran reforma electoral que se hizo en 1994, después de la elección de 1994, cuando por primera vez participó el FMLN. Una reforma que tardó mucho en dar uno que otro fruto, en realidad nunca se produjo nada. Pero quiero volver sobre la primera parte de la respuesta que usted dio a la pregunta inicial, magistrado. Usted dice que en esencia cree que estas resoluciones y las sentencias de la Sala de lo Constitucional han mejorado la democracia, la calidad de la democracia salvadoreña. ¿Nos puede traducir esto? Porque yo de inmediato pienso en que la gente que vive aquí en nuestros alrededores, la gente que va en el bus, posiblemente no menos que está pensando en este momento es que, qué dicha vivir en este país con esta democracia de una calidad mejorada gracias a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Hay un debate en la teoría política de si la democracia da de comer o no da de comer. Yo creo que la democracia no da de comer, pero sienta las bases para que, por ejemplo, el presupuesto de 5,000 millones de dólares al año, que alimentamos todos con pequeños sacrificios que hacemos de nuestro bolsillo para pagar los impuestos que están establecidos en la ley, una democracia donde haya rendición de cuentas, control ciudadano, y una vinculación más cercana entre representantes y representados puede evitar, por ejemplo, no digamos el despilfarro, la vulgar corrupción que puede dilapidar las arcas del Estado,
y ahí sí que puede verse afectado de forma directa el ciudadano. Un control adecuado de la inspectoría de la PNC, de las comisiones respectivas de la Asamblea, de las interpelaciones, este sistema de frenos y contrapesos que diseña la Constitución, funcionando adecuadamente, nos dan una policía que no, a la que no se le desaparecen sus agentes, por ejemplo, mujeres, etcétera. Entonces, quizá la democracia como tal y la Constitución no da de comer, más de alguna vez me han dicho, la sentencia la entiende, la de ustedes la entiende un sector de la población, un cierto estamento de la población urbano, clase media, no sé, pero quizás en todo el país no se entenderá. Y yo creo que con razón, seguramente la democracia y la Constitución no dan de comer, pero sientan las bases para que al final sí se puedan ver resultados tangibles en temas de control de los abusos de poder, adecuado manejo de los recursos públicos y una mejor formulación e implementación de las políticas públicas que sí producen resultados tangibles para los ciudadanos. Ok. Sin embargo, en términos estrictos sobre lo que la gente concibe como democracia o sobre lo más inmediato de nuestra democracia, que es ir a las urnas y decidir si uno apoya a un partido político o a otro o a candidatos no partidarios, parecería que después de toda la tensión generada, de todo el desgaste que han provocado estas actuaciones de la Sala de lo Constitucional y la posición renuente de los partidos a aceptar muchas de estas resoluciones, la gente sigue desencantada con nuestra democracia. Esta encuesta que se pasa a lo largo de todo el continente, no recuerdo cómo se llama, el Latino Barómetro, sí, muestra que los salvadoreños siguen pensando que estarían dispuestos a sacrificar la democracia si un régimen autoritario les resuelve problemas más inmediatos, más tangibles, posiblemente más materiales, como el empleo o como el combate a la pobreza y la inseguridad. Y además, los partidos políticos nunca, según muestran las encuestas locales, estuvieron tan desprestigiados como ahora. Es decir, han transcurrido estos 9 años y hoy los partidos políticos parecen ser las instituciones menos confiables de la historia, pero incluso respecto de ellos mismos, estoy hablando de hace 10, de hace 20 años, que ya tenían un gran desgaste. Es decir, ¿no se sienten ustedes un poco responsables de esto? Digamos, respecto de la situación de voto por bandera. Del desencanto con la democracia en general, sí, y del desencanto con los partidos políticos, porque yo recuerdo que ustedes siempre plantearon, en la medida en que venían emitiendo estas resoluciones, que ustedes observaban la situación del país, observan la evolución del país. Sí, sí. Ajá. Creo que respecto de la situación de 2009, de voto por bandera para elecciones legislativas, con todos los roles importantes que tiene el órgano legislativo, a la situación de ahora, de voto preferente, voto cruzado, voto por bandera, quien quiera hacerlo en el sistema tradicional o por candidatos no partidarios, hay un avance. Pero nosotros hemos tocado, y alguien pudiera decir que nos hemos ido por las ramas, digamos, porque hemos tocado la legitimidad del poder en su origen. Pero hay un componente importante en que el poder se legitima, que es en su ejercicio, reconociendo límites. Ahí también hemos incursionado un poco, pero sobre todo produciendo resultados. Con este desastre de resultados en términos de economía, de empleo, de salud, de educación, de protección a los salvadoreños en el exterior o de protección al medio ambiente, claro que el órgano judicial, como parte del Estado, es parcialmente responsable de esta situación que se da. Y hay un debate de cuál debería ser el rol de los tribunales constitucionales. Hay quienes piensan que en un país con una institucionalidad tan deteriorada, el rol de una sala constitucional, y a eso le hemos apostado nosotros, es trabajar un poco en remendar el entramado institucional que, insisto, sienta las bases para que luego las adecuadas políticas públicas produzcan resultados. Pero a la vista de la situación que estamos a este día y hasta ahora, es evidente que no ha sido suficiente, aunque sigo pensando que la situación es mejor respecto de la que encontramos en 2009.
pero todo el Estado es responsable, es absolutamente justificada. Creo, Ricardo, la desafección política, quizás ya apatía de la población, porque si bien yo creo que al ciudadano promedio se le pregunta, ¿cree usted que el acceso al poder del presidente, de los alcaldes, de los diputados y de los que provienen de elección de segundo grado respeta las reglas de la democracia? El ciudadano promedio creo que va a decir que sí. Bueno, de alguna manera, o dicho en otras palabras, no se ha hecho un señalamiento grave de fraude electoral en las últimas 6 elecciones presidenciciales, en las últimas 8 o 9 elecciones legislativas o elecciones de fiscal, de Corte Suprema o de Corte de Cuentas. Pero el ciudadano promedio, otra vez, creo que tiene mucho más sentido común y mucho mejor percepción de las cosas que la que puede tener un funcionario, y sabe que eso no termina ahí. Eso solo es la legitimidad de origen de las instituciones y que ejercen poder público. El componente de la producción de resultados, evidentemente, solo basta medir los indicadores sociales o de seguridad pública. Si hay partes del territorio en que ni el ejército puede entrar, o se sigue la mora judicial, o si siguen los abusos de la policía a 26 años después de la firma de los acuerdos de paz, o si el alto mando de la Fuerza Armada sigue convocando a conferencias en actitud amenazante por una investigación de la Fiscalía a 3 oficiales de la Fuerza Armada, evidentemente los resultados están a la vista, ¿no? Sí, magistrado, hace unos minutos en Twitter, un politólogo salvadoreño que entiendo que está radicado en el exterior, Napoleón Campos, me decía, pero permítame replantearle la pregunta que usted quiere que quede respondida en esta entrevista con el magistrado González. Él decía, ¿qué sería de la democracia salvadoreña si no hubiera existido esta sala de lo constitucional? Ahora, a mí me gustaría, ya que usted se ha metido a hablar de la extrapolación de las consecuencias de las resoluciones en materia electoral de la sala de lo constitucional sobre el país. ¿Qué sería del país? ¿Qué sería del país si esta sala de lo constitucional no hubiera hecho todo esto que hizo en materia electoral? Habiendo estado dentro de la sala... Yo sé que es difícil responder algo hipotético, pero... Habiendo estado dentro de la sala, en cada proceso de elaboración de cada sentencia, puedo decirle por lo menos el ánimo que ha estado a la base de cada resolución, independientemente de la medición de los resultados. Creo que partimos de una situación en que el modelo, vamos a decir, del pacto político de 1992 se iba deteriorando. Habíamos tenido década y media de un burdo reparto de las instituciones, Fiscalía, Corte de Cuentas, Procuraduría General, Procuraduría de Derechos Humanos, la propia Corte Suprema de Justicia, entre los partidos, con una institucionalidad atrofiada, a la que no se le permitía levantar cabeza de ejercer sus funciones porque los políticos que controlaban las distintas instituciones arreglaban de manera diferente a las distintas competencias que le corresponderían a las instituciones los problemas. Entonces, digamos, a la base ha estado, voy a decirlo así, oxigenar un sistema de partidos, un sistema político en la pura estructura formal del Estado, que le permitiera, como decía al inicio Ricardo, tener más contacto con la ciudadanía, abrirse los partidos al control ciudadano vía derecho a acceso a la información, vía rendición de cuentas de su financiamiento, vía el control que de alguna manera, no digo todos los ciudadanos, pero algunos podemos hacer en redes sociales, preguntando, cuestionando lo que hacen los medios, de señalar por qué leyes votó o no votó, qué iniciativas dio el diputado, etcétera. Eso creo que de alguna manera puede haberse logrado, y no sé dónde estaríamos 9 años después si la situación que venía del 92 al 2009 hubiera continuado. La cerrazón de los partidos, la desvinculación, digamos, de la ciudadanía, yo no sé si ha caminado un milímetro, un centímetro o 10 centímetros esta vinculación y esta apertura, pero sí creo que se ha advertido un poco. Aunque estoy consciente que hemos trabajado en el componente puramente formal de la legitimidad de origen y no en los resultados. Eso se mide de otra manera. Recién el año pasado hemos dado una sentencia donde hemos dicho que la ejecución del presupuesto
debe atender más a los derechos sociales y a las políticas que atienden los aspectos sociales respecto de banalidades, cuestiones en materia militar o cuestiones en otros campos que no sean, digamos, lo que la ciudadanía siente cada día como carencias. Pero no hemos tocado, digamos, ese componente de los resultados en mayor medida. Ya, sí. Vamos a ver, usted dice que el modelo del pacto que se generó en 1992 había llegado ya a un punto de deterioro. Tan grave era la situación que ya había un burdo reparto de instituciones del Estado por parte, un pacto entre partidos políticos, casi les está llamando como bandas depredadoras del Estado, magistrado. Tal vez no hasta allí, pero sí, era evidente y lo señalaban muchos sectores a 2009, sí. Esa situación. Entonces pongamos un poco de lupa sobre la pregunta inicial de esta entrevista y déjeme replantearla de esta forma. ¿Hacia dónde cree usted que las sentencias y resoluciones de la Sala de lo Constitucional han movido el sistema salvadoreño de partidos políticos? ¿Desde dónde y hacia dónde, después de esto que acaba de decirnos? No se me ocurre porque otra... Porque han cambiado, ¿no? Sí, se ha hecho una reforma, digamos, a partir de interpretaciones de cláusulas constitucionales que vienen, no digo de 1983, algunas de 1950. Que el voto debe ser libre, directo, igualitario y secreto no se dice desde el 83, sino desde antes. Y siempre ha estado ahí en la Constitución, pero ya interpretar que libertad del sufragio no está garantizada con el voto por bandera, sino que es necesario desbloquear la lista, luego abrir la lista, permitir el voto cruzado y que se puede escoger entre distintas listas de partidarios o no partidarios, ha sido, digamos, un aporte de la sala. Pero ¿en qué puede haber cambiado a esta situación? Yo creo, por ejemplo, que la ciudadanía ha tomado... Sí, el sistema de partidos, específicamente. La pluralidad, digamos, de ver todo el espectro ideológico y visiones de mundo que se articulan alrededor de la idea de un partido, ya se había logrado con los acuerdos de paz y ya estaba en el 94, con la primera participación del FMLN en una elección presidencial. Por lo menos en el papel, la subordinación del poder militar al poder civil, que es un gran componente del régimen republicano democrático, se puso en los acuerdos de paz y en las reformas constitucionales consecuentes de ella. La independización de la justicia, me refiero al órgano judicial, ya se había logrado en buena medida. Hasta antes del 94, la Corte se renovaba junto con la renovación del presidente de la República. Es decir, duraban 5 años los magistrados e iban paralelos a la presidencia de la República. Ahora se renueva solo un tercio y está más vinculado con la renovación de la Asamblea. Digamos, algunas de esas cosas se habían logrado. Estos componentes nuevos, digamos, de la rendición de cuentas que derivaría, no con la profundidad deseable, del voto por rostro y del derecho de acceso a la información, vamos a decir, un poquito más de fortaleza institucional que la Corte ha podido reflejar con las actuaciones de probidad y del Fiscal General de la República que han hecho que se investigue y procese, por lo menos por la vía civil, a los últimos 3 presidentes, Flores, Saca y Funes. Yo creo que, otra vez, estamos en el aspecto formal, que algunos lo ven de forma peyorativa, de la democracia. Pero es que sin eso tampoco se puede tener resultados en términos de protección de salud, educación, medio ambiente, igualdad de género y protección, una adecuada protección a los salvadoreños en el exterior. Es decir, lo tangible, lo que se come de los resultados del Estado, no se pueden tener si no se tienen estas otras condiciones. Y en realidad ahí es donde se ha trabajado. ¿Cuánto se puede haber avanzado? Es una medición empírica que yo no creo estar en condición de hacerla, pero sí puedo decir la intención que se ha tenido a la base de cada uno de estos pronunciamientos. El Salvador tiene una constitución originada en la Guerra Civil, una constitución de 1983, y me gustaría que más adelante viéramos un par de puntos de esa constitución, porque también creo que podemos utilizar esta entrevista para explicar algunas cosas que están ahí, que uno posiblemente como ciudadano de la calle no acaba de comprender por qué. Pero entonces, en materia de partidos políticos, diría usted que teníamos un sistema diseñado para resolver las necesidades de la guerra. Por ejemplo, lo que dice el artículo 85 cuando habla de que el único instrumento para ejercer
la representación del pueblo en el gobierno son los partidos políticos que tenía dedicatoria quizás contra los... Un grupo irregular, alzado en armas. O alguien quisiera dar un golpe de Estado, los militares o lo que sea. ¿Se ha sacado entonces ya el sistema de partidos políticos del diseño de partidos para guerra? Yo creo que se ha sacado, pero no por obra de la Sala de lo Constitucional, sino por la misma dinámica social. La misma Constitución, en el mismo artículo 85 que dice que los partidos son el único instrumento para la representación política, dice que el sistema político es pluralista y se expresen los partidos políticos. No. El sistema político es pluralista y los partidos son el único instrumento para la representación política. En un pronunciamiento desde el 99, hace 19 años, no nosotros, otra integración de la sala, ya había dicho que en el sistema político hay más allá que los partidos, hay otros actores. Ahí están los sindicatos, las iglesias, medios de comunicación, las cámaras empresariales, están los ciudadanos individualmente considerados, están las ONGs, la sociedad civil. Y esta dinámica que se ha ido generando por la sociedad, por la misma evolución de la sociedad, yo diría que ahí sí yo no puedo decir, no tengo elementos para afirmar que la sala la ha provocado, más bien la sala se ha subido a esa ola. Y ha interpretado, y lo dijo desde uno de sus primeros pronunciamientos, que los partidos no tienen ningún monopolio de representación de intereses. Los intereses se representan, mis intereses como trabajador me los puede representar mejor mi sindicato que el partido político, digamos, que tiene por ideario la defensa de los trabajadores. Mi visión de mundo en términos morales, qué sé yo, o de la estructura de la familia o de la educación de los hijos, podrá, es una realidad, no la estoy valorando si es buena o mala, pero me podré sentir mejor representado con mi iglesia que con mi partido político. Entonces, la misma dinámica social hizo que esto se abriera. Si eso es consecuencia de los acuerdos de paz, no me sorprendería. Ya. Y la misma dinámica social ha abierto esta situación y forzado a los partidos y, digamos, las sentencias de la sala que están investidas de una autoridad formal que le da la Constitución a nuestros pronunciamientos, pues ha ido también en esa misma línea. Usted diría, magistrado, en pocos segundos o minutos vamos a hacer una pausa, pero usted diría, ya para ir cerrando este bloque, que la sala lo que ha hecho es atender entonces las inquietudes de los ciudadanos respecto de sus derechos políticos. Es lo que hemos intentado. Y basta ver que muchos de los que habían presentado iniciativas del 94 al 2009 ante la Asamblea encontraron otra puerta abierta y se vinieron corriendo a la sala. Ok, antes de irnos a la pausa, solo quiero hacerle esta última pregunta que tiene que ver con esto que estamos conversando. La Constitución dice que el sufragio es un derecho político, pero el siguiente artículo, este es el 72, pero el 73 dice que es un deber. Sí. ¿Tiene sentido eso de que, por un lado, le dé a usted la potestad de decidir si va a votar o no va a votar y después le dice, pero tenés que ir? ¿O también es una de esas herencias constitucionales del diseño de la norma principal para la guerra? Cuando se buscaba legitimar elecciones. El derecho a sufragio como derecho constitucional es de estos derechos complejos, como puede ser la libertad de expresión, por ejemplo. Su contenido y su proyección no se acaba en los intereses de su titular. Obviamente, en este momento yo me estoy expresando y estoy ejerciendo como persona natural el derecho a la libertad de expresión, pero estoy dando mi aporte al debate social de una democracia deliberativa. Pero la Constitución no lo obliga a expresar su pensamiento. Pero no sé si le estoy siguiendo bien, pero sí, quiero entender. Pero en el análisis del derecho, al ver la función que tiene para una democracia, digamos, es como ineludible el análisis del rol que tiene la libertad de expresión o el derecho de propiedad colectiva o privada. Entonces algo similar pasa con el sufragio. Si eso hace necesario que la Constitución lo configure como un deber, no lo sé, pero que el derecho al sufragio trasciende más allá del simple derecho del titular a tener una participación en la cosa pública es ineludible. Si eso justifica que la Constitución lo ponga como un deber, ya no digamos que se me multe por no ir a votar como tenemos en otros países de la región, no estoy seguro.
Es cierto, y hasta ahora hay que decirlo también, que en la jurisprudencia constitucional de nuestro país, yo diría también en la legislación, no se le ha sacado mucho punta a este tema del deber del sufragio y las características que tiene. Más bien se ha visto desde la perspectiva, qué sé yo, le voy a evitar que usted se vaya a 8 cuadras, a 20 cuadras de su casa y le voy a poner un voto residencial que le quede a 2 cuadras de su casa. Le voy a facilitar, pensemos en la jurisprudencia de la sala, el que usted afine lápiz y de una lista que antes estaba escondida detrás de la bandera, ahora usted seleccione el 4 y el 10 y el 11, que son los de su preferencia, y no tenga que tragarse toda la píldora que le ofrece el partido. Magistrado, las preguntas subsiguientes serán ya sobre algunas de las reformas puntuales, pero en este momento iremos a una pausa, vamos a observar un video en el que se plantea este debate, si es constitucional o no es constitucional la posibilidad de votar con un DUI vencido. Siga con nosotros en Azotea Electoral de Revista Factum. Estamos en Azotea Electoral de Revista Factum y hoy estamos entrevistando al magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Soy Ricardo Bacrano. Estamos conversando sobre el papel de la Sala de lo Constitucional a lo largo de estos 9 años. La Sala termina su mandato este 15 de julio y hemos estado conversando sobre los aportes a la democracia, si la han mejorado. El magistrado asegura que las decisiones de esta sala, según él, han mejorado la calidad de la democracia salvadoreña. Tenemos algunas intervenciones en redes sociales. Magistrado, quiero leer un par de cuestionamientos que nos han hecho llegar. Noel Reyes en Facebook, por ejemplo, dice: el activismo judicial o el garantismo judicial, según la opinión del magistrado González, puede entenderse como un legado importante a la jurisprudencia salvadoreña por parte de la Sala de lo Constitucional. Sin ninguna duda, esta ha sido una sala activista. Ahora, ¿qué vamos a entender por activismo? El presidente Sánchez Serén, no tengo ninguna duda, y varios diputados de la fracción del partido en el gobierno entienden que es impulsar el bloqueo a las finanzas y al proyecto del partido que se lleva desde la oposición. Pero hay una forma de entender el activismo que es impulsar los valores
constitucionales, donde está la igualdad, donde está la justicia social, donde está el debido proceso, etcétera. Y en ese sentido, sí que la sala han sido menos los casos en que ha dado una respuesta basada en el tenor literal y casi con una interpretación de diccionario de la Constitución, que aquellos casos en que se ha hecho una interpretación, llamémosle holística, a partir de todo el contexto constitucional, viendo el artículo que está en juego en relación con todo el resto de la Constitución. Magistrado, pero ¿no se supone que la Sala de lo Constitucional es un organismo de la Corte Suprema de Justicia cuya responsabilidad esencial es estar esperando a que alguien llegue a presentar una queja o a mostrarse parte, a presentar un cuestionamiento respecto de alguna decisión del Estado o alguna disposición legal con la que cuestionen la constitucionalidad? Sí, y así se ha hecho, así se ha hecho. Pero usted está hablando de algo que yo entendí, esto del injerencismo judicial como muy proactiva. Una sala que no solo atiende a lo que le piden los ciudadanos que llegan a la Sala de lo Constitucional, sino que hace interpretaciones y va un poco más allá de la literalidad de la solicitud expresa. Dimos en enero el informe al cierre del año 2017 y la Secretaría nos preparó, ya porque estamos casi de salida, un detalle de cuántas resoluciones hemos producido desde julio de 2009, casi 12.000 resoluciones. Ninguna de ellas ha sido de oficio, ninguna. Es decir, alguien llegó impugnando el hacinamiento carcelario en un habeas corpus. Alguien llegó pidiendo que se revisara la contaminación o la omisión del Ministerio de Medio Ambiente en terminar de descontaminar la zona de sitio del Niño de Opico. Alguien llegó pidiendo que se garantizara el voto de salvadoreños en el exterior. Siempre hubo un alguien. Ahora, que ese alguien, obviamente, no son los que llegaban antes de 2009. Antes los clientes frecuentes de la sala eran de un color y ahora son de otro. Pues eso es una cosa diferente. Pero todos los casos se han hecho a petición de parte. Ahora, que la sala no se ha quedado con la tutela de los derechos e intereses del demandante en el amparo del habeas corpus, sino que obviamente en el tema del hacinamiento no solo estaba siendo afectado los tres internos que llegaron a pedir amparo, sino prácticamente toda la población carcelaria. Y se emitió un pronunciamiento con alcance general para toda la población carcelaria, eso sí es cierto, pero no se hizo de oficio y coincido con usted, Ricardo, en que no se hizo una interpretación y una tutela de los derechos exclusivamente de los tres internos que llegaron a pedir amparo. En las resoluciones que hasta ahora han sido admisiones con medida cautelar de la población desplazada, al mismo tiempo que nos hemos referido a las cuatro familias que han llegado, hemos dado lineamientos a la Fiscalía, Policía y órgano ejecutivo que den una protección en general a toda la población desplazada. Eso es cierto. La sala ha hecho campaña en favor del contenido de la Constitución de la República. Sí, hay quienes hablan, hay un profesor italiano que habla de una función de divulgación de la Constitución en cada sentencia, digamos recordándole a los ciudadanos sus derechos, empoderándolos y poniéndolos en mejor situación de que los reclamen. Yo creo que de alguna manera sí. La sala ya ha estado desde 1984, pero se habla de la sala, de la Constitución, de las sentencias en los últimos años. Sí puedo decirle que para mí es un orgullo que cuando un diputado en la Asamblea señala que esta ley que están a punto de aprobar es inconstitucional y seguramente esto va a llegar a una demanda de inconstitucionalidad a la sala, ya no se ven aquellas risas sarcásticas que se veían, que presenten la demanda, ya verán ustedes que no les va a prosperar. No todo lo que se llega a plantear se admite siquiera. Muchas cosas son rechazadas de entrada y no todo lo que se lleva a esta sentencia es para anular las decisiones del Ejecutivo o del Legislativo. Pero cuando hemos considerado que el demandante tiene la razón, se le da independientemente de a quién le moleste. Otra pregunta, también en Facebook. Karen Fernández pregunta esto. ¿Han cambiado los partidos desde las reformas electorales? Supongo que se refiere a estas gracias a las resoluciones de la sala. ARENA logró sacar de la competencia legislativa a sus diputados disidentes, mientras que el FMLN sigue pidiendo voto por bandera y sus diputados siguen obedientes a la dirigencia. Hay que decirlo, que dentro de las distintas opciones que comprende el voto libre, la hemos mantenido porque sería
coartarle el derecho al sufragio a quien quiere votar por bandera. Entonces, independientemente de las consecuencias prácticas que eso puede tener, desde la perspectiva puramente de la libertad del sufragio, quien quiere votar por bandera exclusivamente, ahí la tiene. Ahora, que el que vota por bandera, y efectivamente el FMLN es el partido que pide voto por bandera, porque Arena también lo ha estado pidiendo en estos últimos meses, sabe que no está dándole preferencia al 1 sobre el 2 y al 2 sobre el 3, sino que es como que marcará todos los rostros de la lista, eso sí. Pero el que quiere votar por bandera ahí la mantiene, y es legítimo. Y tan es legítimo que el votante que quiere optar por la forma tradicional lo haga marcando la bandera, como que un partido pida voto por bandera. Magistrado, permítame ir a uno de los puntos que mencionaba Karen, el de Arena, por ejemplo. Porque tiene que ver con una de las resoluciones de la sala, la que dijo que era inconstitucional el transfugismo. Es decir, ser elegido como diputado por un partido político y a medio camino, a medio mandato, trasladarse a otro partido político. Uno de los razonamientos principales en la sentencia de la sala decía que, lo estoy resumiendo, estoy tratando de simplificarlo, que podía haber detrás de esto fraude al elector. Sí. Porque cuando alguien se postula por un partido político, se supone que está endosando la propuesta legislativa de esa organización. Y entonces ustedes decían, puede constituir fraude al elector, es trampa, y por lo tanto eso no está bien. Pero esto no supondría que ustedes están aceptando y diciéndonos, lo que pasa es que los partidos políticos cuando proponen algo lo cumplen. Es decir, si los partidos políticos, creo, son los primeros actores que incumplen lo que prometen, y por lo tanto ahí también podría hablarse de un fraude al elector. Sin embargo, se castiga, en este caso que menciona Karen, a dos diputados disidentes a quienes les complican las cosas, y ellos terminan diciendo no vamos a buscar la reelección porque aquí no se puede, y no tenían opción de irse a otro partido. Es decir, aquí hay varias cosas. Por un lado, ¿y no será que los partidos políticos en realidad hacen fraude al elector y por lo tanto podrían estar ellos, podrían ser objeto de control constitucional similar a como se ha hecho con los tránsfugas? Yo creo que sí. Aunque no sé si se pueda determinar respecto de todo un proyecto que presenta un partido, no digamos para una propuesta de un departamento, pensemos en elección presidencial, ¿verdad? No sé si se puede controlar, quiero decir judicialmente, el cumplimiento de los ofrecimientos que hizo un candidato al final de los 5 años o a medio año. Hay países aquí en la región que tienen revocatoria de mandato, por ejemplo, como sí, una forma de mantenerle siempre a los electores el que ellos exijan las consecuencias de quien incumple con sus ofrecimientos. Ahora, no, tampoco aclaro que hemos pretendido mantener o hacer mucho más rígida la disciplina partidaria de un miembro de un grupo parlamentario respecto de las directrices que vienen del partido. Porque lo que tradicionalmente se ha llamado voto por conciencia se ha respetado. De hecho, seguramente si alguien, y si estamos hablando de dos diputados del FMLN, se separa de la votación de su grupo parlamentario, no sé qué consecuencias puede tener, y se puede revisar el carácter democrático de esos estatutos de ese partido, que por cada separación de la línea y de la disciplina partidaria habrá un expediente para sancionar o expulsar. Pero de que lo pueden hacer, nosotros desde la misma sentencia de transfugismo de 2014 dijimos que es válido. ¿Y no viola derechos esenciales esta resolución, tomando en cuenta que, por ejemplo, toda persona tiene derecho a cambiar su manera de pensar respecto, sí, de cómo deben hacerse, sí, las cosas? Sí. Pero además se viola el derecho, creo yo, de libre asociación que garantiza la Constitución. Es decir, en el momento en que dicen no puede pasar a otro partido político, pero y no se supone, según la Constitución, que soy libre de pasar al partido político que más me guste, que me dé la gana. La sentencia, las dos ha habido sobre transfugismo, una sobre transfugismo parlamentario y otra sobre transfugismo municipal. En ambos casos se hace como un recuento de la situación en otros países y cómo regulan las constituciones o las leyes respectivas el tema de transfugismo. Para algunos es un simple problema, bueno, está desde la posición de que lo entiende como libertad del diputado, de su libertad ideológica, de su derecho de asociación, a quienes lo ven como un problema ético
y a quienes lo ven como un problema de trascendencia jurídica, con consecuencias jurídicas. En El Salvador, revise las dos sentencias y se dice, bueno, esta sala está consciente que ahí puede haber distintas razones para el transfugismo, razones ideológicas, pero también puede haber razones económicas. Entonces, hay que ver también que muchas de estas grandes declaraciones constitucionales se tienen que ver en el contexto de la situación concreta. Cuando usted ve transfugismo que se da con ocasión, lo digo como ciudadano, no es que lo hayamos analizado en alguna sentencia, cada vez que era necesario hacer una reorientación millonaria de préstamos, por ejemplo, casualmente algunos de los diputados tránsfuga, cuando se ha investigado, la incipiente investigación que se ha hecho de probidad, se ha determinado en algunos casos incrementos patrimoniales no justificados. Todo eso tiene que analizarse al momento de analizar una, tiene que tomarse en cuenta al momento de analizar una figura como transfugismo, libertad de voto conciencia del parlamentario, disciplina partidaria, el fraude al elector que se le ofreció una cosa y se hizo otra. El pronunciamiento, diría yo, está en relación con la situación que hemos tenido, en que seguramente más de algún caso de transfugismo puede ser ideológico, pero en la misma sentencia se señala que hay causas, a veces incluso económicas, para el transfugismo. Magistrado, yo quiero entender la solidez de los razonamientos detrás de esta resolución. Estoy seguro de que mucha gente se habrá preguntado cosas como esta. Y entonces, si esta es la lógica, no fue fraude al elector también la dolarización, tomando en cuenta que en un asunto tan importante, la propuesta del candidato Francisco Flores y de su partido en ningún momento hablaba de dolarizar la economía. Cuando eventualmente a Francisco Flores, ya presidente, se le preguntó, mire, pero ¿y qué onda? Pues usted, ¿de dónde sacó la dolarización si nunca habló de ella en campaña? Él dijo, ¿cómo no? Hay una parte de mi propuesta en la que yo digo que se trata de garantizar el poder adquisitivo de los salvadoreños. Una cosa así, y me parecía un poco exagerado. Pues no se puede hablar en estos casos también de fraude al elector cuando nos sorprenden con cosas como estas que no están anunciadas. Usted lo ha señalado muy bien y un poco ha empezado la sala con este tema. Por ejemplo, reforma constitucional. Si esta legislatura tuvo 34 meses para aprobar un acuerdo de reforma, de manera que cuando usted va a votar, ya sabe que el diputado tal o el partido tal quiere reformar la Constitución en tal sentido. Los cuestiona ahora con voto por rostro y las distintas formas de tener comunicación de los ciudadanos con los representantes. Les indaga, les cuestiona para que sienten posición si darían sus votos o no. Que lo hagan antes de la elección y no en el último mes y medio, donde diputados que buscaron la reelección ya saben que no obtuvieron el apoyo para reelegirse. Y el riesgo de decisiones fraudulentas a la voluntad del electorado es mucho más alto en el último mes y medio. Aquí ha habido reformas constitucionales que se han aprobado el 29 de abril, a dos días que la legislatura saliente entregue el poder. Elecciones de segundo grado. Todo el gran problema institucional que tuvimos en el 2012 se refería a que para elegir un tercio de la Corte y para elegir al fiscal general lo había hecho la legislatura saliente, cuando se supone que es la nueva que acaba de recibir el mandato, y uno asumiría que los nuevos parlamentarios tuvieron que haber, ahora se está haciendo con la Corte Suprema de Justicia, declarado a los votantes, no nombres, pero por lo menos el perfil de fiscal general, magistrados de Corte de Cuentas o magistrados de la Corte que estarían dispuestos a apoyar. Así se hizo la reforma constitucional, que es la que nos da hoy el inciso segundo del artículo primero de la Constitución, la que tiene que ver con el reconocimiento de la persona humana desde el instante de la concepción. Así se hizo, es decir, cerraba una legislatura y los diputados echaron una sesión amplia y lograron el acuerdo para reformar la Constitución. Este tipo de decisiones, aunque tienen que ver con cambiar la Constitución, pueden ser objeto de control constitucional, cuando no por es forma, acuerdo, que ya se sabe, por sino forma, por contenido. Ahí le doy mi opinión personal, porque la sala no ha sentado posición. Yo creo que por contenido es bien difícil, entramos,
totalmente al terreno de lo subjetivo, que usted determine si por contenido una reforma constitucional que se ha incorporado ya al texto de la ley fundamental es para mejorar o para desmejorar. Es muy difícil. Y hasta ahora yo creo que con buen criterio es hasta donde hemos podido llegar. En la forma, revisando no el acuerdo ya incorporado, el decreto de reforma constitucional, sino el acuerdo. Ampliación del plazo de diputados de 3 a 5 años, modificación del 126 de la Constitución para decir que solo se podía correr por lista partidaria y la reserva, el dejar el matrimonio para hombre y mujer así nacidos, son los 3 casos en que la sala ha revisado acuerdos de reforma constitucional cuando todavía son acuerdos y ha inhibido a la segunda legislatura que lo ratifique por esta razón de que no fueron consultados. Entonces le contesto la pregunta inicial para no dejarle en el aire. Yo creo que si un presidente, si un diputado, si un alcalde termina haciendo una cosa que ni siquiera la mencionó en su programa, o ya no digamos que hace exactamente lo contrario que dijo hacer, sí, claro que es un fraude al elector. Claro que es un fraude al elector. Lo que hasta ahora la sala no ha entrado es a determinar esa razón como un motivo de inconstitucionalidad. Ya. No sé si lo alcanzaremos a hacer nosotros, a dejar en la jurisprudencia, o lo harán los siguientes colegas que lleguen a la sala. Sí, están enviándonos algunas preguntas que se salen un poco del tema electoral. Vamos a tratar de evacuarlas al final, solo para seguir con el flujo de esta conversación. Magistrado, se nos está acabando el tiempo, pero a ver, el Estado salvadoreño es laico por constitución. Lo hemos dicho, no hay un artículo que lo declare como no Perú. No hay ningún artículo no hay que ningún explícitamente artículo, lo diga. Definitivamente, sí. No hay ningún artículo. Como lo tiene Francia, como lo tiene Perú, artículos que dicen esta es una república laica. Pero la respuesta es sí. Hay una sentencia de la sala, de 2008, que entró en 2008, pero la sentenciamos 2011 ya nosotros, en el que se ha interpretado la Constitución en el sentido que El Salvador es un Estado laico. Y por tanto, eso no solo es de declarar que El Salvador es un Estado laico, sino que tiene una serie de consecuencias. El Estado debe mantenerse al margen del debate entre credos, incluso respetar a quien no abraza ningún credo, y mantenerse al margen de tomar partido favoreciendo o perjudicando a un sector por el credo que profesa. Entonces, amplíe un poco más, por favor, porque esa era la siguiente pregunta que tenía. ¿Qué debemos entender por Estado laico? ¿Nos puede hacer como las 3 características esenciales de un Estado laico? Básicamente es un Estado que en el debate sobre los credos, y ya sabemos que todos los credos religiosos tienen una pretensión de absoluta verdad, con exclusión de los otros. Bueno, claro, de repente habrá por ahí algún credo religioso de proveniente de Asia que, digamos, busca aglutinar a todos los pensamientos, pero por lo menos en nuestro ámbito y en nuestro país en concreto, en la cultura en la que nos insertamos, los credos son excluyentes y basta revisar cualquier libro básico de historia para ver las guerras y los miles de muertos que ha habido por los choques entre credos. Básicamente, en eso Estado, las religiones se parecen a los partidos políticos, entonces. No lo sé. Son mutuamente excluyentes. Pero bueno, eso sí es cierto. Las visiones políticas también son excluyentes. Y entonces, ¿qué consecuencia le trae al Estado la declaración de que es un Estado laico? Es un Estado que debe mantenerse al margen de este debate, ni apoyando ni perjudicando a los partidos. Debe respetarse a quien profesa un credo o incluso a quien se mantiene al margen de los credos, debe respetarle su visión y sus convicciones. Sí. Ok, pero entonces, a ver, ¿cómo queda en el caso de alguien que pretende un cargo de elección popular como diputado cuando propone como su plan de trabajo promover la lectura de la Biblia en las escuelas? Es decir, ¿está promoviendo creencias religiosas o está promoviendo, es decir, hace proselitismo en favor de ciertas religiones, en este caso de religiones cristianas? ¿Eso no debería estar prohibido entonces, tomando en cuenta lo que nos acaba de explicar de qué se entiende por Estado laico? La Constitución la interpretan algunos en 2 partes. Cuando en el preámbulo los constituyentes invocan a Dios y dicen que aprueban la Constitución puesta su confianza en Dios, la llamada cláusula invocativa del preámbulo, y el 26 que reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y dice que las demás iglesias también tienen abierto el camino para obtener su personalidad jurídica cumpliendo con los requisitos legales para funcionar y realizar sus actividades de culto propiamente. Para decir, con base en esas 2 cláusulas constitucionales, que sí hay una vinculación
y el nombre del Salvador y el patrono del Salvador del mundo para decir que es un estado confesional o con elementos de confesionalidad. Le digo que es una sentencia que ha suscrito esta integración de la sala, diciendo que es un estado laico y por tanto no creo que sea compatible con el carácter laico. ¿Es un estado laico, perdón, sin matices de estado confesional? Es un estado laico. Yo creo que en la cláusula invocativa de la Constitución, que los constituyentes dicen que tienen su confianza en Dios, y el 26, se puede ver como el reconocimiento de una realidad social, que lo era en el 83 y lo sigue siendo ahora. Hay un alto porcentaje de la población, que no baja del 50%, que se declara cristiano católico, cristiano evangélico, y esa es una realidad que debe ser tomada en cuenta. Tiene una serie de consecuencias, por ejemplo, en materia de educación. ¿Qué debe entenderse cuando la Constitución dice que los padres tenemos derecho preferente a escoger sobre la educación de nuestros hijos? Si usted quiere poner a su hijo en un colegio confesional, lo hace. Pero en la escuela pública, eso hay jurisprudencia en muchos países, no puede haber símbolos religiosos, por ejemplo. Una escuela pública que por definición, si usted quería que su hijo estuviera en un colegio confesional del credo que fuera, pues lo pone ahí. Lo pone en una escuela pública porque no tiene recursos o por las razones que sea, ahí lo que debe hacer es el escudo y la bandera, no símbolos religiosos. Entonces, que un político o candidato ofrezca, no hay jurisprudencia sobre el tema de rezo u oración en las escuelas o de la lectura de la Biblia, pero si uno ve en el entorno aquellos estados que son calificados como estados laicos, la jurisprudencia constante de los tribunales y salas constitucionales es que el Estado debe mantenerse al margen y que, por ejemplo, cosas como prácticas como el rezo o oración en la escuela o la lectura de la Biblia no son compatibles con el carácter laico del Estado. Si el Estado eventualmente aprobara la lectura de la Biblia en las escuelas, ¿esto no supondría un atentado para este derecho que usted en sus exposiciones destaca? Y es que aún si en nuestro sistema democrático, si nuestra democracia representativa, la mayoría es la que toma las decisiones, esto no debe suponer nunca la posibilidad de violar los derechos de las minorías. Así es. Es decir, ¿podría suponer un peligro de convertirse en un atentado a los derechos de las minorías de otras convicciones religiosas? El fenómeno religioso y los credos religiosos son muy susceptibles a la intolerancia de la minoría que no profesa ese credo. Y digamos, si hay un grupo, si hay un tipo de minoría protegida en los tratados internacionales de derechos humanos y en la Constitución, son minorías étnicas, lingüísticas y minorías religiosas. Y una democracia plural, como el que se diseña en nuestra Constitución, no puede aceptar que una mayoría, no digo del 60, que puede ser en el país, puede ser del 90, 95%, desconozca y se imponga sobre un 5% de la población, que no es el caso, pero si lo fuera, minoría tan ínfima, podría decir alguien que no profesa ese credo mayoritario, no por esa razón son ciudadanos de segunda categoría. Sí, magistrado, nos va quedando un minuto de 60 segundos, pero vamos a tratar de que tenga por lo menos unos 400 segundos en este último minuto de conversación. A ver, para ir cerrando ya, la Sala de lo Constitucional también ha explicado cómo debe entenderse el artículo 152, que establece inhibiciones, que inhabilita para aquellos que quieran ser candidatos a la presidencia de la República o candidatos a otros cargos. Y hay una discusión en este mismo momento sobre la candidatura del viceministro José Luis Merino. Es decir, ¿esta interpretación que ustedes hicieron no cabría extrapolada al caso de José Luis Merino? Que la hicieron a propósito de la candidatura de Antonio Saca para un segundo periodo presidencial. ¿En qué sentido? ¿Que está postulándose mientras mantiene el cargo? Efectivamente, sí. Él está en el cargo de viceministro y es candidato y algunos dicen, pero no puede ser, ¿y qué va a pasar? Y la sala ha admitido. Admitimos la demanda. Pero la elección ya es este domingo. Ya. ¿Qué va a pasar? Porque se nos agota el tiempo si él resulta elegido diputado. Por razones de seguridad jurídica, en esta ocasión hicimos lo que no se alcanzó a hacer en el caso del expresidente Saca. Se anuncia para que los ciudadanos votantes sepan qué es lo que puede pasar. ¿Y qué es lo que puede pasar? Se dice en la resolución
que si apenas empezamos a oír a la Tribunal Supremo Electoral, que es la autoridad demandada porque no escribió, a él mismo para garantizarle su derecho de audiencia y defensa, al fiscal general, que la ley obliga a mandarlo a escuchar, y después de escuchar a todas las partes, que seguramente eso va a exceder el plazo del 4 de marzo, y él ya resultó electo, si la sala determina que su inscripción fue en contravención al 127 de la Constitución, podría impedirle que asuma como diputado. Ya sé que aquí inmediatamente surgen las voces, ¿cómo queda la democracia de los ciudadanos que se expresaron dándole su voto a este candidato versus una regla formal que está en la Constitución de la incompatibilidad de ser al mismo tiempo viceministro y candidato? Y entonces para eso existen los suplentes. Para eso, y se dice en la resolución que asumiría el suplente. Una cosa que es importantísima y la digo en 10 segundos. Si el FMLN obtiene 30, 40 escaños y uno de ellos es el diputado Merino, el FMLN como tal no va a perder el escaño. Faltaría más que la sala empiece a jugar como la sala constitucional venezolana, quitándole escaños a legítimamente ganados por un partido. Sí. Que ese escaño no lo ocuparía el diputado José Luis Merino, sino la suplente, eso se dijo ya desde la resolución de admisión en la semana anterior a las elecciones. Malcolm Cartagena, si mal no recuerdo, hizo también una lectura de esta resolución que yo le mencionaba de la sala de lo constitucional, que tenía que ver con la segunda postulación a la presidencia del expresidente Antonio Saca. Yo me pregunto si en el caso de Gerson Martínez, quien fue ministro de Obras Públicas, y hago alusión a lo que dice el artículo 152 de la Constitución, durante el último año del periodo inmediato anterior al que posiblemente quiera él convertirse en candidato a la presidencia, alguien como él evidentemente estaría inhabilitado para ser candidato presidencial en virtud de esta sentencia de la sala. Pero no hay un pronunciamiento sobre el tema de ministros. La sentencia del expresidente Saca se refería al punto concreto de presidente de la República. Pero el artículo 152 habla de ministros, viceministros, directores de policía. Hasta ahora, objetivamente, ¿qué tenemos? Un precandidato, creo que es en el FMLN, Martínez, Gerson Martínez, sí, que fue ministro, pero que a estas alturas ya ha renunciado. Entonces, eso, todos esos factores habría que analizarlos, pero sí le puedo decir, yo vi la columna de Malcolm Cartagena en El Faro y creo que extrae muchas más consecuencias de las que a mi juicio se pueden extraer de ese pronunciamiento. Quizá. ¿Pero para... estaba equivocado o no estaba equivocado? ¿No se atrevería usted a decir si estaba equivocado? Yo lo que puedo decir es que ese precedente del caso Elías Antonio Saca no le inhibe en este momento al exministro Gerson Martínez. Tendría que ser un pronunciamiento específico que la sala abordara la situación de alguien que, habiendo sido ministro, ha renunciado. Que no es el caso del candidato José Luis Merino, que mantiene formalmente, digamos, la situación de la condición de viceministro solo con una licencia dada por el presidente de la República. Nosotros analizábamos ese mismo artículo que se refiere a los viceministros para candidatos a presidencia. No pueden los militares de alta. Y decíamos nosotros qué pasaría si el presidente de la República le permitiera a todo el Estado Mayor de la Fuerza Armada 3 días de licencia, un día antes de la elección, el día de la elección y un día después mientras se está haciendo el recuento, para permitirles que corran por el Partido Militarista de El Salvador en clara contravención. No sería raro que fuera otro supuesto de replanteamiento de cosas que se hicieron en los acuerdos de paz. Y sería muy grave. Y bajo la misma idea también de que están con licencia 3 meses, 1 mes, 3 días antes, el artículo hay que tomárselo en serio y por alguna razón están. Magistrado, nos van quedando 2 cosas, una pregunta mía y un bonus track de personas que han hecho algunas preguntas de otros ámbitos, pero vamos a aprovechar para hacérselas. La última mía es, porque aquí ya me están haciendo señales, es esta. Si usted solo pudiera rescatar una de todas estas resoluciones y sentencias de la Sala del Constitucional en materia electoral, ¿con cuál se quedaría? La que creo yo que, por mucho que intenten los partidos, no van a poder revertir. Los está retando. No, es que bueno, ajá, ellos intentarán hacer lo que quieran después del 15 de julio. Algunos están así como las películas aquellas que van quitando una hojita por día o marcando, haciendo tarjas en el calendario para contar hasta el 15 de julio,
La que creo que no van a poder revertir, no porque se lo impida a nadie de la sala, a ningún tribunal, sino porque creo que la ciudadanía le ha encontrado el sentido, es a la sentencia de julio de 2010 de voto por rostro. Voto por rostro. Ahí yo fueron creo, dos cosas, voto por rostro y candidaturas, candidaturas no partidarias. Se la han puesto tan cuesta arriba, tan difícil, que de verdad es una carrera de obstáculos. Bueno, usted ve que algunos se han... parece que en esta vez iban 19 inicialmente. En algún momento creo que había 22. Bueno, y sí, al final quedaron... formalmente ya presentaron, digamos, los libros con las firmas 9, de los cuales han quedado 4. Correcto. Y parece que alguno de los no partidarios aspirantes decía que también la ciudadanía, ¿verdad? Y no es inconstitucional eso, magistrado, todo el sistema diferente que le imponen a los candidatos. Varios de estos decretos especiales que ha aprobado la Asamblea para hacerlo más difícil, se los hemos ido anulando. Hay varias resoluciones desde 2011 al año siguiente que aprobamos la habilitación para candidaturas no partidarias, se los hemos ido anulando. Algunas cosas pueden ser por decisiones administrativas del Tribunal Supremo Electoral, pero yo creo que un sector importante de la población ha encontrado sentido al voto por rostro por la capacidad que le da de exigir rendición de cuentas y de cobrar factura, como se dice, voto de castigo, voto de premio, y eso creo que no va a ser posible revertirlo. Y seguramente 3 eventos electorales no es una perspectiva suficiente, puede ser necesario algunos más para ver las virtudes que esto puede tener. Magistrado, hagamos una especie de postdata en esta entrevista. Entonces, a ver, en Facebook también, Nando Durán preguntaba esto. Pregúntele sobre la democratización del espectro radial, ya que solo ha favorecido a los grandes medios tradicionales. No es cierto. Se la dejo así. No es cierto. La sentencia de julio de 2015, dijimos que todos los medios, todos, radio, televisión, que usan el espectro, todos, en cuanto cumplan con los requisitos legales, que son básicamente 3, no mantener ociosa la frecuencia, estar pagando el canon al Estado, y nunca dijimos no le vaya a cobrar mucho, que le cobre lo que sea, si es un canal comercial o una radio comercial, que le cobre lo justo el Estado como tasa por cobrar el espectro. Y lo otro, que es respetar propiedad intelectual, que no esté pasando solo programas pirateados, con esos requisitos, sin hacer referencia a control de contenido, todos tienen el derecho a gozar del espectro. Ahora, si alguien estaba haciendo cuenta de que se iba a pasar la escoba y todo y todas las concesiones otorgadas se iban a clausurar para que el gobierno empezara a repartirlos a los amigos con criterios políticos, pues se equivocó quién, se generó esa expectativa. Pero no es cierto que se ha favorecido, así como hay grandes medios que tienen las frecuencias, hay medios comunitarios que tienen espacio en el espectro radial y televisivo. De acuerdo, creo que queda respondida. Hay otra pregunta de Gabriel Gaste Azoro Franco. También se sale un poco del tema electoral, aunque sabemos que esto de vez en cuando ingresa al debate cuando vienen elecciones. ¿Por qué optan por resolver casos y otros no? Por ejemplo, dice Gabriel, sobre matrimonio entre personas del mismo sexo, llevan casi 2 años y no se estudia ni la admisión. Entre paréntesis, se escribe inconstitucionalidad sobre la prohibición del matrimonio. Es cierto, la demanda ahí ha estado, se ha agendado un par de veces, y es cierto que no se han alcanzado los votos en ninguno de los sentidos, ni para admitir la demanda, ni para rechazar la demanda. Y sobre el tópico, digamos, matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo, la sala ha entrado por la vía procedimental de la reforma constitucional, diciendo que esto debe ser consultado a la población. Se ha dicho que las elecciones que se dan entre el acuerdo de reforma y la ratificación del acuerdo de reforma para configurar la segunda legislatura tienen carácter de referéndum. Ahora, pero Gabriel pregunta por qué. Es decir, él dice, ya sabemos. Se ha agendado, pero no ha salido porque es una inconstitucionalidad, se necesita 4 de 5 votos. ¿Pero porque resulta un tema demasiado espinoso para algunos magistrados? Porque sí, seguramente no todos lo vemos de la misma manera y todos lo tenemos claro como para decir. ¿Ustedes de esos magistrados a quienes les resulta demasiado espinoso y prefieren no complicarse? Yo estoy listo. Si se agenda mañana es sesión de sala, si se agenda mañana yo estoy listo. Aprovecho entonces el impulso que me dio esta pregunta de Gabriel Gaste Azoro para hacer yo una, ya cerrando. ¿Qué ha pasado con el análisis de las auditorías de probidad? Sabemos que había varias ya listas que las presentaron a corte y la corte ya no dijo nada. De repente entró en un silencio raro. Sí, sí.
Menciono una porque es la única que recuerdo en este momento, la de la que tenía que ver con la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Hay otras, sé, pero ¿qué ha pasado? Es cierto que en el segundo semestre del año pasado, sucedió algo que no había sucedido el 15, el 16, ni el primer semestre del 17. A todos los anteriores, me refiero al expresidente Funes, Saca, el secretario Charlet, el fiscal Luis Martínez, se les había dado 10 días hábiles. Porque esa fue la regla que definió la Corte en mayo de 2016. Sí. Y así se tramitaron esos casos. De repente, llegaron algunos pidiendo 30, 60, 90 días, y la Corte, de forma rara, yo pienso lo mismo que usted, empezó a otorgar esas ampliaciones del plazo. Si mal no recuerdo, usted objetaba que se considere ese plazo. Más que todo, en esa sesión donde se empezó por primera vez a otorgar los plazos, el colega Sidney Blanco incluso planteó un argumento constitucional del trato desigual respecto de los anteriores que solo habían tenido 10 días, a estos que se les empezaba a dar 30, 60 no o 90 días. El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, el primero Gallegos pidió, tiempo extra. Así es, se pidió 90 días. El señor Cifrido Reyes pidió 120 días, bueno, se le dio 90. ¿Y la gente afuera no tiene derecho a sospechar de aquello del cuoteo partidario y cuoteo político en la Sala de lo Constitucional o en la Corte Suprema? Tiene todo el derecho a sospechar. Cuando observa que le responden favorablemente a Guillermo Gallegos. Tiene todo el derecho a sospechar si algunos colegas de la Corte están manteniendo una actitud, llamémosle prudente, porque este año toca renovación de la Sala de lo Constitucional. Tiene todo el derecho a sospecharlo. Es decir, no se requiere de mucho análisis para encontrar una clarísima diferencia entre el año 2017, donde solo se resolvieron dos casos. El del expresidente de la Corte, García Calderón, que en realidad venía del 16, ya se había visto en el 16, y el único producido, digamos, el único producto de la actuación de probidad el año pasado fue en julio del exdirector del INDES, Jaime Rodríguez. Tiene todo el derecho del mundo de pensar que algo raro está pasando en la Corte, claro. Magistrado, son las 7 en punto. Estamos respetando el horario que nos habían dicho. Tenemos que terminar, pero muchas gracias por su paciencia, por sus respuestas. Y yo solo quiero terminar invitándolos para mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde, para que nos acompañen de nuevo en Azotea Electoral de Revista Factum. Mañana estoy de nuevo como entrevistador invitado y tendré como invitado al historiador Roberto Turcios. También para tratar de hablar de elecciones, siempre de la elección del domingo, pero en una dimensión diferente. ¿Qué significan ante los ojos de un historiador estas elecciones? Un historiador que ha planteado El Salvador está en una encrucijada multidimensional que muy pocas veces ha vivido en sus casi dos siglos de existencia como república. Y solo una crisis terrible puede sacarnos de esto. ¿Qué significa eso? Pues vamos a tratar de dilucidarlo mañana con Roberto Turcios. Buenas noches.